Curiosamente voy a empezar con este comentario en el diario de Yucatán, página 3, y luego le voy a dar voz a Miguel Pulsever. Miren, hay una nota bien curiosa, entretenida, pero tiene fondo y además nos va a llevar a una reflexión. Dice, diputados juntos pero no revueltos. Resulta que la nota dice, juntos pero no revueltos, iniciaron ayer sus giras por el interior del Estado, los diputados locales del PRI, PAN y la coalición Todos Somos Yucatán, con un recorrido para las instalaciones del puerto de altura de Progreso. Dice una parte de la nota, alrededor de las 11:30 fueron a bordo del autobús Almoña Fiscal, donde el encargado de la dirección de la administración de puertos integrales, Alberto Reyes Carrillo, el Tico, famoso Tico, les informó sobre las instalaciones y los servicios del puerto de altura antes de recorrer esa infraestructura. Pero aquí viene lo curioso. Dice, estaba previsto que el gerente de comercialización de la API, Raúl Torre Langua, les diera las pláticas a los diputados, pero se enfermó de conjuntivitis y por eso, pues, ni hablar. Ahí los atendió Reyes Carrillo. Pero aquí entre líneas leemos, como no pudo, no sabe, obviamente, ni dónde está parado el tipo, pues las explicaciones las tuvo que dar Sonia Tamiz Arena, encargada de la Dirección de Comunicación Social de la API. ¿Para qué queremos funcionarios así? ¿Para qué queremos funcionarios de robasueldos? Si no sabe, pues que lo pongan a hacer lo que sabe hacer. ¿Y qué sabe hacer? Pues seguramente ya nos lo demostró en el sexenio pasado. Bueno, pero no termina el asunto ahí. Algo muy curioso. La bancada del PRI, lejos de la bancada del PAN, obviamente, con la nota está, pero excelente, dice, desayuno, recorrido, frustración, fotos y comida en Progreso. Hay una parte en donde el diputado Gaspar Quintal Parra, que no es muy guapo, les diga, pero es buena gente, dice, al ver lo barato de algunos productos, intentó hacer algunas compras, pero por ser un lugar de venta exclusiva, para los viajeros no pudo comprar. En ese sentido, le pidió a Gabriela Santinelli que hiciera las compras, porque como es güerita, de ojos verdes, aunque un poquito chaparra, pues pudiera pasar por extranjera. ¿Qué es eso, por Dios? ¿Por qué ningunean a nuestros diputados, caray? Los diputados, discúlpenme, merecen todo nuestro respeto, porque son representantes populares. Y no importa que sean feos, y no importa que sean no turistas, caray, por Dios, quieren comprar e incentivar la economía, Fernando.